Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Familia veracruzana, muy buenas noches. Los saludamos un servidor, Roberto Ramos Salor, secretario de Salud, y la doctora Guadalupe Díaz del Castillo Flores. Y a continuación vamos a dar el informe número 481 de la actualización del coronavirus en la entidad al día de hoy, martes 31 de agosto. Los invitamos a compartir esta información con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Adelante, doctora Díaz. Muchas gracias, secretario. Buenas noches. Miren ustedes, suman ya 219.872 los enfermos estudiados con diagnóstico probable de COVID-19. Negativos, 103.647. Sospechosos, 12.662. Y han fallecido 11.921 pacientes en 205 municipios de la entidad. Por lo que se refiere a los enfermos con resultado positivo al SARS-CoV-2, son 103.563 habitantes en diferentes localidades del estado. Y ahora de ellos, 3.903 los pacientes que recién desarrollaron la enfermedad. Recuerden, pueden aumentar o disminuir de un día para otro, pero lo importante es que representan a los casos que por tener COVID-19 activa, pueden infectar a otras personas, si no fortalecen las medidas de protección básica. Fíjense, les muestro los principales municipios en donde se están identificando estos pacientes a los que hago referencia. Y como pueden observar, en la gráfica continúa sobresaliendo el de Veracruz, con 726 casos actuales. Le sigue el de Jalapa, con 361. Orizaba, 238. Martínez de la Torre, 216. Poza Rica, 164. Córdoba, 141. Cosamaloapan, 137. Tuxpan, 128. E Ixtaxoquitlán, 104. Que, como les he comentado, además que son los municipios que más casos positivos han acumulado desde el inicio de la pandemia. También son los que continúan con mayor actividad en la transmisión. Al igual que otros como Pánuco, Coatzacoalcos, Boca del Río, Medellín, San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca, Papantla, Nogales, Río Blanco y Minatitlán. Siguen con presencia de enfermos que recién desarrollaron COVID-19. Ya hay otros más que se identifican en la lámina, que también están teniendo pacientes que recién enfermaron y pueden contagiar a otras personas, tales como Cuatzintla, La Antigua, Pueblo Viejo, Tlapacoyan, Perote, Cosoleacaque, Misantla, Lerdo de Tejada y Ángel Recabada. Es evidente que la transmisión continúa. Recuerden que una persona con la infección activa puede contagiar a otras en cualquier lugar donde se encuentre, ya sea en el trabajo, en la oficina, en la calle. Por eso tomemos conciencia, difundamos la información y no bajemos la guardia. Regreso la voz al doctor Roberto Ramos Salor. Muchísimas gracias, doctora. Familia veracruzana, como ven, el contagio por coronavirus continúa. Por eso es muy importante y necesario insistir en que no bajen la guardia ante esta pandemia. Tenemos que seguir con las medidas sanitarias y acudiendo a la vacunación contra COVID-19 en cuanto sean convocados por las brigadas Correcaminos. Miren ustedes, subrayo esto porque a lo largo de nuestro estado, en diversos puntos y sectores, he observado a personas que no llevan a cabo la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas y muy lamentable es la forma más efectiva de contagiarse. Es decir, miren ustedes, ese es uno de los factores por el cual seguimos con la transmisión activa en nuestro estado, porque justamente estas personas que no llevan a cabo la medida sanitaria, hacen uso de espacios públicos, como el transporte. Allí
se sujetan a los asientos, a las puertas, a los pasamanos, y llega alguien más que si trae su cubrebocas, pero no usa gel antibacterial o alcohol para limpiarse las manos. Llega a casa y no se lava bien las manos con agua y jabón, se toca la cara, pues ya está. Resulta que ya se contagió. Miren, los sitios de entretenimiento o esparcimiento social también son visitados por personas. Y si ahí no llevan a cabo la exhaustiva limpieza de sus espacios, igualmente pueden originar contagios. Por eso, familia veracruzana, es muy importante que sigan con responsabilidad todas las medidas sanitarias que hemos estado insistiendo. Piensen que si se contagian, no solo serán ustedes los afectados, sino la gente con la que convivan por espacio, inclusive de algunos minutos, o su propia familia. Nuevamente, los convocamos a conducirse con responsabilidad. Hay que usar el cubrebocas o la careta. Hay que guardar la sana distancia. Deben asearse las manos continuamente con gel antibacterial o alcohol, y de preferencia con agua y jabón. Y recuerden, por ningún motivo tocarse los ojos, la nariz o la boca, hasta no tener las manos perfectamente limpias, lavadas. Evitar, por supuesto, los saludos efusivos, los abrazos, los besos, o compartir bebidas y alimentos en los mismos utensilios. Son actos muy sencillos que hacen la diferencia entre estar sanos o enfermos por COVID-19. Veracruzanas y veracruzanos, recuerden que el COVID-19 se contagia de una persona enferma con o sin síntomas a otra con las que haya tenido contacto sin las medidas sanitarias. Por eso decimos que cara vemos, coronavirus no sabemos, aguas. Hay que cuidarse, todos sin excepción. Debemos llevar a cabo las medidas sanitarias, porque miren ustedes, está científicamente, técnicamente comprobado que es la única manera de evitar el contagio, y con la vacuna, por supuesto, se evitan los síntomas graves y la mortalidad. Por último, les recuerdo que en coronavirus.veracruz.gob.mx pueden consultar cuál es la situación epidemiológica de sus municipios, y por supuesto en el 800-123-456, o en caso de tener más dudas sobre esta enfermedad o si presentan síntomas también relacionados a COVID-19. Por hoy, familia veracruzana, es todo. Muchas gracias por su atención, y nuevamente les digo, no se confíen, vacúnense, es gratis, y no dejen las medidas sanitarias. Muy buenas noches. Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz.